En el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de Functioning, Participation, Involvement and Engagement. Estos constructos se traducen al castellano como funcionamiento, participación, involucramiento e implicación respectivamente. Vemos que estos constructos se relacionan y se diferencian entre sí. A continuación vamos a definir cada uno de ellos. En cuanto al functioning o funcionamiento, es la manera en la que los niños y las niñas utilizan sus recursos individuales y del entorno, así como el nivel de involucramiento en las actividades de su entorno natural. Es muy importante recalcar dentro de los componentes de la clasificación internacional del funcionamiento la participación, ya que la participación es la que se relaciona con el nivel de involucramiento del niño en las actividades. Participation o participación, como bien lo indicábamos anteriormente, va a estar relacionado con el involucramiento del niño en las actividades de la vida diaria, y esto va a afectar tanto su nivel de salud como su nivel de bienestar. Este constructo multidimensional representa los procesos proximales, que como bien lo definía Bronfenbrenner, son esas interacciones del niño con el entorno que van a ser los motores del desarrollo. La participación tiene dos dimensiones: el tiempo que se interviene atendiendo a algo, a alguien o en una actividad, y el nivel de implicación mientras se atiende a ese algo, a alguien o a la actividad. La participación va a ser crucial para el desarrollo y aprendizaje de los niños. En cuanto al involvement o involucramiento, se refiere a la capacidad del niño o de la niña para concentrarse y ser perseverante en la actividad. No está relacionado con la edad cronológica o el nivel de desarrollo, sino que se relaciona con un estado de gran concentración y motivación del niño hacia la tarea. Este lo proponen desde el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Leuven en Flanders, Bélgica, y nace desde la perspectiva de educación experiencial. En cuanto a los niveles de involucramiento, tenemos un nivel extremadamente bajo en el que el niño parece distraído y se muestra con una falta de energía, hasta un nivel extremadamente alto donde el niño presenta una actividad continua e intensa. Se le ve concentrado, es creativo, vivaz y persiste ante las dificultades de la tarea. En cuanto al engagement o implicación, vamos a definirlo como el tiempo que los niños y las niñas interactúan con el entorno, siendo el entorno materiales, adultos y compañeros. Esta interacción debe de darse de una manera adecuada para su nivel de desarrollo y para el contexto. Esta implicación, como se relaciona con el nivel de desarrollo, vamos a ver que también se van a dar diferentes niveles de complejidad del comportamiento de los niños y las niñas según ese nivel madurativo de los niños y niñas. Además, la implicación es uno de los dominios funcionales del desarrollo que propone McWilliam en el 2006, junto a las relaciones sociales y la autonomía. También otros autores han propuesto dos dimensiones para explicar el constructo de la implicación. Por un lado, se encuentra la implicación base, que se relaciona con las habilidades básicas relacionadas con el concepto de involucramiento. Aquí vamos a tener esa parte de atención y de persistencia en la actividad, y una implicación de desarrollo que se va a relacionar con la edad cronológica y el nivel de desarrollo del niño. Vemos que conforme aumenta la edad y el nivel de desarrollo, se presentan mayores demandas para el niño o la niña y por lo tanto vemos mayores niveles de complejidad de la implicación. Estos niveles de complejidad van desde la no implicación, que es cuando el niño está interactuando con personas o con materiales de una manera que no es adecuada para su nivel de desarrollo o para las demandas del contexto, hasta niveles más altos donde vemos una persistencia, una resolución de problemas en el comportamiento, un juego simbólico o habla simbólica. Y también se puede ver que el niño empieza a crear o a construir cosas con un objetivo. Estos niveles de implicación se pueden dar tanto con adultos, con compañeros, como con materiales. Y los niveles de implicación han sido propuestos por McWilliam y De Kriff en 1998. Así vemos que estos diferentes constructos se diferencian entre sí. El conocer qué define cada constructo y además la correcta traducción de cada uno de ellos nos permite identificar mejor la literatura relacionada con los constructos y también brindar un mejor apoyo a las familias para que éstas puedan favorecer el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos.